Pues vamos con la receta de hoy, unas torrijas preparadas con pan especial para torrijas del que venden en los supermercados. ¿Merecerá la pena? Yo creo que sí. Los colocamos en una fuente amplia, en mi caso de 2 en 2. ¡Ahí vamos! Siguiente ingrediente, leche. Necesitaremos medio litro de leche para preparar por lo menos 10 torrijas. Agregaremos un chorro, una cucharada de esencia de vainilla y después 4 cucharadas de azúcar. ¡Ahí va! Removemos bien, 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 bien hasta que se nos integre totalmente el azúcar y no nos quede ni un granito. Tardaremos 10 segundos. Siguiente ingrediente, huevos, 3 huevos, ahí está. Lo que vamos a hacer es batirlos hasta que nos quede una mezcla bien espumosa. Os recomiendo echaros vuestros 30 segunditos batiendo bien estos huevos, porque queremos que la mezcla quede muy espumosa, ya que el pan absorbe muchísimo huevo y queremos que nos quede fantástico y que estos 3 huevitos cundan, así que bátelo muy 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 bien. Para preparar esta receta vamos a utilizar este pan especial para torrijas. Es un pan tipo molde, tipo brioche, pero menos dulce, es esponjoso y las rodajas, las rebanadas son grandes. Ya viene aromatizado con limón y con canela, así que nos vamos a ahorrar algún pasito. Queda súper bien. Si no tienes este tipo de pan, con pan duro del día antes, con pan de molde, con lo que quieras, con cualquier tipo de pan, te saldrá súper bien siguiendo esta receta, porque en el fondo es un clasicazo y vamos a seguir los pasos uno por uno como se ha hecho toda la vida. Así que vamos a probar con este y con cualquier otro también lo podéis preparar. Nos volvemos a la fuente con nuestro pan y regamos con nuestra mezcla de leche. ¡Ahí va! Este pan es blandito, absorbe muchísima leche, así que cuidadito, no se os vayan a romper. Esperad hasta que estén bien húmedas, hasta que pesen y fuera. Seguimos con el siguiente paso. Yo las tengo de 2 en 2. Aquí os voy a enseñar el pan de cerca para que lo veáis. Ahí está. Mira, es esponjoso. Y fíjate qué miga más densa. Así que empapa súper bien, pero aguanta. Hemos tenido 5 minutitos por una cara y ahora le voy a dar la vuelta para que se empapen 5 minutitos por la otra. Ahí está. Absorbe muy bien, así que con 10 minutos suficiente, no hace falta tenerlos a remojo media hora ni nada de eso. 10 minutitos máximo. Tenemos el huevo bien batido y lo que vamos a hacer ahora es pasar todas nuestras futuras torrijas por huevo. Ahí va, unos segunditos por cada cara, que se impregne bien y así nos tiene que quedar. El pan viene aromatizado con canela y limón, ya lo hemos dicho. Si vuestro pan no viene aromatizado, puedes añadirle a la leche una rodajita de piel de limón y un palito de canela. Déjalo ahí al fuego 5 minutitos para que coja el aroma y listo. Vamos colocando en una bandejita nuestras torrijas y enseguida nos vamos al fuego. Aceite de girasol o suave de oliva. Ahí está, una buena cantidad para que frían y esperaremos a que esté bien caliente. En cuanto coja la temperatura, ahí va. A mí me van a entrar 2 o 3 en cada fritura, no me voy a complicar la vida, así que de 2 en 2. Primera tanda de torrijas en el fuego. Se harán enseguida. Aprovecho estos segunditos para deciros que os suscribáis, los que no lo estáis, que somos casi 600.000. Solo tienes que tocar el botoncito rojo que está ahí abajo, quedará suscrito al ladito a la campanita, actívalo y te avisarán de mis notificaciones de cada vez que subo vídeo. 3 mínimo a la semana. Me paso un montón, todo gratis. Venga. Pues nuestras torrijas tardarán en estar perfectas más o menos entre 30 y 40 segunditos por cada cara. Así que les damos la vuelta y cocinamos por la otra parte también. No hay problema, porque si os parece que os gustarían más estas torrijas un poco más doradas, le volvéis a dar la vuelta y listo, hasta que estén a tu gusto. Ahí está, mira, así me gustan a mí. Tostaditas por el exterior, a la vez brillantes, con esos tonos amarillos y tostados. ¡Wow! Esto es una super torrija. Así tienen que quedar. Venga, pues sacamos las 2 y metemos otras 2.
Ya os digo que con esta receta salen 10 o 12 torrijas grandotas sin ningún problema. Al fuego. Y exactamente igual que las anteriores. 40 segunditos por cada cara. Venga, cuando terminemos tendremos todo este montón. ¡Mira qué buena pinta, eh! Pues ahora, redoble de tambores, vamos con el toque final. Súper tradicional, súper rico y súper sencillo. Solamente 3 cucharadas de azúcar. Ahí está. Y una cucharadita de canela. Remuévelo un poquito y pasa estas maravillas húmedas, fritas, llenas de sabor por el azúcar cuando todavía están calientes para que se quede súper pegadito, súper impregnado y muy rico. Ahí está, pues este proceso con todas y en cuanto estén frías a la mesa. Ahí tienes torrijas preparadas con pan especial de torrijas, en este caso del Mercadona. Quedan súper buenas, mira el interior, qué jugoso. ¡Wow! Merece la pena. Pues así han quedado con este pan estilo torrija, especial para torrijas. ¿Os han gustado? ¿Con cuál os gusta más? ¿Con el pan del día antes? ¿Con molde? ¿Con rebanadas grandes? Dímelo en los comentarios, los leeré. ¡Anímate a prepararlas! ¡Date el capricho! Pues aquí está. Prueba superada. Ahí tienes, mira. ¡Qué torrijas! ¡Qué buena pinta! Vamos a darle un poco de caña a una para que lo veáis. Ahí, lo blanditas que quedan. Esponjosas. A ver si la puedo abrir desde aquí. Sí. Mira. Ahí lo tienes. Este es el resultado. Mira. ¡Qué jugosidad! ¡Qué buena pinta! Voy a probarlas. Están buenísimas. Se deshacen en la boca. Dulces, suaves, con el toquecito de vainilla. Me encantan, están súper ricas. Tienes que prepararlas. Pues nada más, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Ya sabéis, por ahí os dejo los ingredientes, también en el cuadro de texto y a lo largo del vídeo. Así que nada más, aquí me quedo con mis torrijas que repartiré con amigos ya llegados. ¡Toma ya! Prepáralas para estas fiestas.